Buenos días, bienvenidos al canal Aventuras con Alan. Pues ya vamos en camino, amigos, a esta hora de la mañana. Así es que pues ahorita vamos a mostrarles una nueva reserva natural. La verdad se me olvidaron los guantes. La verdad sí está frío, sí se siente frío. Esperemos que un poquito ahorita el sol amarre un poco más, porque de lo contrario pues nos van a doler las manos. No traemos guantes, como pueden ver. Así es que ahorita nos vemos y suscríbanse. Bueno, amigos, ya casi venimos llegando aquí al Prats, así es que ahí se alcanza a ver un poco el lago. Es esta la reserva natural. ¿Y qué les puedo contar, amigos? Si es que, como pueden ver, ya va entrando ahí una camionetita. Así es que, pues, como pueden ver, ahí está. Venimos entrando, ahí, como pueden ver, ahí están los la bienvenida. Es que esta es su entrada, amigos. La verdad es un bonito lugar. Aquí en este lugar, amigos, se pueden venir a acampar los que le llaman los Boy Scouts. Así es que ¿qué más no podemos decir de este lugar? Pues que todas estas áreas naturales, amigos, recuerden que son rescatadas por el estado de Illinois, y nosotros siempre tratamos de mostrar un poco de estos lugares. La verdad son bonitos bosques que tiene aquí el estado, el cual nosotros pues andamos visitándolos. Así es que vamos a ver dónde nos parqueamos para poder seguir mostrándoles este bonito lugar, esta bonita área natural. Prats Wine. Creo que me metí mal, o aquí voy bien. Así es que vamos a mostrarles. Pueden ver, es un poquito de chapopote. La calle está muy bien acomodada, está cómodo todo. Y parece que para poder acampar, creo que es sobre aquel lado donde les estoy mostrando. Pienso que tiene una bonita entrada. Miren nomás qué chulada. Yo no sé si se alcanza a ver, pero de aquí se verá perrón. Uf, ahí está, amigos. Ya nos bajamos del carro. La verdad que sí es un bonito lugar. Pues ya estamos aquí en el Prats Wine. Así es que pueden ver aquí estos lagos. Pues estos pequeños laguitos, amigos, son nativos de aquí. Exacto. Lo que pude investigar, amigos, de este lugar, que tiene más de 1000 plantas nativas. Tiene más de 1000 plantas nativas en este lugar. Así es que tiene... Bueno, la verdad sí está grande el lago. Ahorita vamos a hacerles unas tomas con el... con la paloma. Es que vamos, pueden ver, este es el lago principal que tiene aquí el Prats Wine, amigos. Y es que, y el otro es el que les acabo de mostrar, está atrás de ese pequeño, esas pequeñas lomitas que tiene ahí. Atrás de ahí está el otro. La verdad son como, parece que son como tres lagos, pero más que nada este es el principal. Es un área bastante grande, amigos. Así que vamos a tratar de mostrarles un poco para poderles enseñar todo esto que hay aquí. Y no olviden comentar, amigos, también al canal, por favor. Pues ya se nos está como poniendo el tiempo, amigos. Poco a poco el tiempo va cambiando, va empezando a mejorar. No les voy a negar que todavía en este tiempo
Hace frío, pero ya no es tanto. Siempre lo que es el mes de marzo, por supuesto, nos empieza ya a cambiar un poco el clima. Y pues lo malo que tiene de a veces este clima, de que pues cuando el tiempo empieza a mejorar, pues son puras lluvias, que a veces tarda semanitas, tarda varios días a veces en estar lloviendo por el cambio de clima. Así es que pues ya el tiempo bueno, lo que nos lo, los pocos meses que nos quedan de verano, pues ya es poquito, o sea, no es tanto tiempo más que nada. Y pues es lo malo de por acá, ¿no? Aquí en el estado de Illinois, que en sí el tiempo de verano pues es poco, la verdad. Pero pues a pesar de que es poco, pues tratamos de, la verdad, y sinceramente, amigos, me está ardiendo mucho las manos por el frío. Siempre he dicho que en estos lugares es más frío que andando en la ciudad. Como aquí son bosques, pues son lugares naturales, aquí el frío la verdad pega mucho más. Hace rato que les dije pues que estaba frío, como pueden, que estaba frío, pues estaba 16 grados. Va a subir más la temperatura, pero la verdad aquí se siente bien frío por los lagos que tiene. Como pueden ver, ahí está, los lagos todavía están un poco frisados. Estos son los otros que yo les dije. El principal está sobre aquel lado y estos son los otros dos. La verdad, ahorita no podemos aventar mucho el dron. Bueno, sí se puede aventar, pero estamos en una zona bastantemente restringida, el cual pues me podrían bloquear el dron. Ya me lo bloquearon una vez, la verdad, porque si estaba en una... Perdón, me estoy trabando un poco porque le digo que aquí está bien frío. Aparte de que ya me está calando las manos, ya me están poniendo bien rojas, me está ardiendo la mano. Y la verdad, pues no traje guantes. Es que vamos a tratar de... Está friísimo aquí, está súper frío aquí, la verdad. Hice mal en no traer guantes, la verdad no voy a aguantar mucho tiempo aquí afuera. Traigo las manos que me están ardiendo demasiado. Así es que voy a tratar de mostrarles algo. Aquí en este lugar, amigos, exactamente aquí en esta reserva natural se encontró un mastodonte de aquellos tiempos. No me voy a meter mucho en la historia, pero en este lugar se encontró un mamut. Hermoso lugar, amigos. Ah, la verdad está súper frío. Como les dije, está súper friísimo. Ah, se me están poniendo bien rojas las manos de que me está quemando el frío. La verdad está súper frío aquí. Estos son los... Siempre he dicho también, amigos, que estos son los letreros que siempre hay en algún tiempo, en algún tipo de estas áreas naturales. Son está súper frío. Son habla de las, son como conchitas, pero dice que cuando vengas a pescar estos lugares, que trates de limpiar tus cosas, porque estas son cosas que se expanden.
La verdad no tengo idea si sean peligrosas, pero son como conchitas, dice que son invasoras, así es que y se propaga y se propagan. Siempre hemos ido en las reservas naturales y en muchos lugares por lo mismo de que son aguas, pues más que nada son aguas, lugares, como les dijera, con plantas nativas y lagos nativos. Pues aquí este lugar ha tenido sus arreglos, amigos, por los caminos para hacerlo así como turístico. Pero no es recomendable meterse por lo que les digo de las conchitas estas. Así es que, como pueden ver, este es el otro lago. Este es uno. Este es el otro. Aquí al lado está el otro. Aquí son tres. Y el principal, que es el que está en la mera entrada, que es el principal, son cuatro lagos, amigos. Así es que voy a tratar de hacerles una toma de aquí. Y vamos a ver qué tal se mira. Si es que yo, la verdad, me viene quemando demasiado el frío las manos. Siento que ya no aguanto las manos. Así es que vamos a seguir. Hasta dónde, a ver hasta dónde aguantamos, amigos, a hacerles el video. Si es que vamos a seguir. Pues aquí está un poco de la historia de lo que yo les había contado un poco, amigos. La verdad es bastante curioso. Dice que aquí, exactamente más o menos como a una milla, como pueden ver, dice que es el último mastodonte. Es como el mamut, como pueden, yo no sé si lo alcancen a ver ahí, amigos. Bueno, dice que supuestamente aquí dice un poquito de aquí de lo que pude entender, de que más o menos a una milla de aquí fueron encontrados los huesos. Dice que fueron encontrados más de 1000 piezas. Entre ellos fueron encontrados huesos y dientes, el cual dicen que probablemente, supuestamente, como la historia de este bonito mastodonte que existió en aquel tiempo. Supuestamente la historia dice que el animalito, pues probablemente en aquel tiempo por aquí en estos rumbos andaba, por aquí pasó, y que probablemente en estos lagos que hay aquí pasó como a tomar agua. Dice que ya tiene más de 1000 años esto. Así es que es increíble. Déjenme ver cuántos años dice que pasó esto, más o menos. Supuestamente dicen los científicos que ellos dicen los científicos que oh no, perdón, dice que 11.000 años atrás. 11.000 años atrás, amigos. Imagínense eso en esos tiempos. Bueno, supuestamente dicen los científicos, ando un poco ronco, amigos. Amanecí un poco malón de la garganta por tanto frío, perdón. Supuestamente dicen los científicos que hicieron estudios que probablemente este mastodonte fue el último de aquella era. Y que ese mastodonte pasó por aquí a tomar agua. Y que ese animalito, pues, murió de causas naturales, el cual se quedó aquí en el estado de Illinois, amigos. Así es que exactamente no sé sobre qué lado hayan encontrado esos restos, amigos. Pienso que ha de ver como algo aquí. En realidad, una milla, pues, no es tan retirado de aquí. Sí está un poquito retirado, pero no mucho. Pero exactamente no sé hacia qué lado, porque si entramos sobre aquel lado, hay una entrada hacia allá, y la verdad es que está bien largo el camino también. Así es que, pues es que estos lugares, amigos, yo siempre les he dicho que la verdad tienen mucha historia, demasiada historia, que de los nativos igual, siempre hemos visitado lugares de nativos. Y eso es lo bonito, esa es la historia bonita de lo que
trata el estado de Illinois, amigos. Miren, como pueden ver, estos, de por sí estos lugares siempre se hacen como, en este tiempo se hacen ver como de aquella era, la verdad. Miren, está completamente frisado. Todos estos lugares como que lo hacen sentir y lo hacen ver como de aquella época, como de la época que existió este hermoso animal, amigos, en aquellos tiempos, cuando existieron como por ejemplo los mamuts, toda esa época de, ha sido una muy bonita época, la verdad, y pues una época increíble, porque la verdad pues nadie hemos visto algo así, la verdad, en la vida. Así es que pues nos vamos a quedar con las ganas. Así es que vamos a seguir, amigos. Pues aquí venimos, amigos. Pues como ustedes ya saben, amigos, nosotros no somos profesionales, pero siempre que venimos pues tratamos de esforzarnos por hacerles un buen contenido, y aparte pues nos esforzamos por hacer este tipo de videos, amigos, que esperemos que sea de su agrado. La verdad está fríísimo, la verdad sí ya, pero está empezando a calentar un poquito el día, pero sí se siente bien frío aquí. Siempre estos lugares, como les vuelvo a repetir, son bien fríos. Como pueden ver, pues así el bonito estado de Illinois, amigos. La verdad, hemos visitado muchas reservas naturales, pero nos falta todavía mucho que explorar todo el estado de Illinois. Hemos hecho muchos recorridos en las reservas naturales, la verdad, si es que pues vamos a continuar. Aquí venimos, amigos, agarramos, nos desviamos del camino, entramos por este. La verdad pues me llamó la atención, es un poco curioso la verdad, porque este caminito no sé hacia dónde nos lleve. Y la verdad siempre estos lugares, siempre hay muchas zorras aquí, amigos, muchas zorritas y coyotes. Así es que la verdad pues vamos a ver hacia dónde nos lleva este camino y vamos a ver qué descubrimos por acá. La verdad, siempre me ha gustado entrar en este tipo de caminitos que llaman la atención, a explorarlos. Así es que vamos a ver. Qué hermoso lugar, amigos. Hermoso lugar. Qué chulada, ¿eh? No hay como esto, la verdad, no hay como esto, venir a disfrutar un rato la naturaleza. Miren nomás, estos son sus pastizales. Recuerden que son más de 100 plantas nativas. Estos lagos, la verdad, son históricos, esto que hay aquí. La verdad es completamente histórico todo esto que hay, amigos, que ven estos charcos de agua. Tiene mucha historia. ¿Y la otra de qué? Siempre en el estado de Illinois, amigos, radicaron muchos nativos de aquellos tiempos. Hay un camino parecido a esto, amigos, que tiene, está aquí al lado de aquí, de este lugar. Pasa por aquí. Tiene más de 100 millas de largo para poder caminar a pie y recorrerlo a bicicleta. Más de 100 millas. Es que imagínense el trayecto, es bastante largo. Pues aquí entramos a una de las áreas donde se acampa, amigos. La verdad está bien frío, está frío. Se bajan los mocasines y ni cuenta te das. Te los puedes estar comiendo. Lo único que te vas a dar cuenta es cuando los tengas en la boca. Cuando los tengas en la boca y sepas que estás a lo mejor sintiendo algo salado, es porque son tus mocos. ¿Lo pueden ver? La leñita para sentarte en la noche y para hacer tu, tiene una pequeña parrillita ahí,
Como pueden ver, este es el lugar. Es un hermoso lugar, amigos, para venir a acampar. Se presta. Miren. Y así, para allá las entraditas, para ir hacia distraerte, para allá ir a pescar y todo. Si es que es una chulada este. La verdad es un hermoso lugar. Tiene varias millas de grande, amigos, no sé exactamente, pero tiene más de como 4000 acres. Yo no sé cuántas son 4000 acres aquí en este lugar nada más. Han de ser lo que tienen estos lugares, amigos, que están unidos con otras reservas naturales. Esta reserva natural, por ejemplo, hay otra que está para allá, hay otro lago. Probablemente lo alcanzaron a ver con las imágenes del dron. Hay varios lagos aquí. Y aquel lago también es de... Si me voy caminando de aquí, han de ser como unos 10 minutos caminando. Han de ser como una milla, yo creo. Así es que... Pues son varias reservas naturales, amigos. Son terrenos grandes que llevan el... Creo que es el apellido de una persona de aquí del estado de Illinois, los Wine. Así es que la verdad estas personas pues tienen muchos terrenos aquí y son lugares públicos. Pero como siempre les digo, no me meto mucho en la historia porque pues recuerden que todavía no estamos de lleno aquí en esto del YouTube. Así es que pues solo logramos, tratamos de explicarles un poquito algo de aquí, del estado de Illinois, de lo que se puede encontrar uno aquí, de lo que puede hallar uno aquí. Y pues la verdad, una vez me hicieron un comentario en un video que pues es plano completamente. La verdad, pues el estado de Illinois no es conocido por grandes montañas. Tiene lugares muy bonitos que están pendientes que nosotros queremos hacer, pero esos lugares pues nos tomaría mucho más tiempo ir. Necesitamos dedicarle unos 2 días hasta allá. Más o menos el trayecto del camino son casi 7 horas de camino hasta donde está ese lugar. Creo que ese lugar le llaman el Jardín de los Dioses. Es una de las reservas naturales también que tiene aquí el estado de Illinois, de las más importantes, amigos, de todo el estado. La verdad, ese lugar está impresionante, increíble. Pero esos recorridos todavía lo vamos dejando pues dependiendo cuántos seguidores vayamos agarrando aquí en el canal. Pues ya poco a poco vamos a ir visitando lugares pues más lejos. Este lugar la verdad me da cerca de la casa, no me da muy lejos, no había venido aquí. Lo estaba dejando para el verano, pero estoy viendo que hay muchos lugares, como les he dicho también, que la verdad he tratado de, quisiera volvérselos a filmar, pero en tiempos de verano, cuando está todo verde, porque pues siempre en este tiempo tiene diferente perspectiva el recorrido, y aparte pues el ambiente más que nada es diferente, y aparte lo verde que son los bosques aquí, pues ahorita son diferentes. Así es que no lo descartamos, amigos. Bueno, amigos, nosotros vamos a despedirnos aquí. Esperemos que sea de su agrado estos videos. Y no olviden suscribirse, por favor, al canal de Aventuras con Alan. Apóyenme, por favor. No les cuesta nada. No les cuesta nada suscribirse al canal, amigos, es gratis. Recuerden que cada canal depende de su suscripción. Y esperemos que les guste. La verdad, ya llegamos aquí al parqueadero. Pero sí es. Este lugar está bien bonito, la verdad. No estoy seguro, pero aquí sí hagan eventos. Pero es bastante bonito. La verdad se los recomiendo. Si algún día llegan a venir al estado de Illinois, no olviden, amigos, visitar sus reservas naturales. Chao.